Hola amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a esta transmisión a través de nuestra plataforma en 724.mx. Y miren quién tenemos hoy. Están los chicos de Genitalica. Sí, con aliento. No, bueno, ahorita vamos a platicar del tema del alcoholismo, pero estoy seguro que les va a gustar. Genitalica está de estreno. El nuevo disco se llama Bien Intenso y ya lo van a poder encontrar en todas las plataformas digitales. Y es un disco con el cual esta agrupación celebra 18 años de trayectoria artística. Muchachos, bienvenidos y gracias por este disco y gracias por el regalito que nos trajeron aquí abajo. Ahorita les voy a contar de qué se trata. Bienvenidos. Gracias, un placer estar aquí. Benito. Soy Benito, vocalista. ¿El nombre artístico cuál? Beno, ¿no? Gallo, Gerardo. Gallo. Antulio. Antulio. Su nombre artístico. Su nombre artístico. Y Andrés. Así nada más. Sí, mira, estamos bien contentos, estamos cumpliendo 18 años de trayectoria. Es un disco conmemorativo que se divide en tres partes, ¿no? Una es el audio, es un concierto que grabamos en 2014 aquí en la Ciudad de México con un montón de invitados, Paquita La del Barrio, Dr. Chenka, La Leyenda, Cristian Castro, Inspector. Y todo eso lo pueden escuchar en audio. Es el primer disco en vivo de Genitalica, entonces pueden escuchar las canciones clásicas de Genitalica, pero en sus versiones en vivo, algunas con algunas colaboraciones. Son 18 temas en vivo más 5 temas nuevos, inéditos, uh-huh. que grabamos en enero de este año. Y que todo esto forma parte de lo que es Bien Intenso, ¿no? Las canciones nuevas son 5 colaboraciones y de ahí se desprende nuestro primer sencillo que se llama Alquímico. Estamos como mucho retomando las bases y del concepto de Genitalica, ¿no? De las bases de Genitalica desde los inicios, ¿no? La referencia, todo eso. Uh-huh. Y aparte viene un DVD también, o sea, que pueden ver en la televisión. Lo que sucedió en este concierto de la Ciudad de México. Y bueno, aparte, como fanáticos de la cerveza, pues ya pudimos también sacar nuestra cerveza Genitalica. A ver, les va a pasar una. Perdón. Mira nomás, qué chulada. Vean. A ver si ahí me ayudan ahí. Y ahorita me van a contar de qué se trata. También queremos que nos dejen sus comentarios o sus preguntas, dudas, halagos para la agrupación. Ahorita vamos a dar lectura a todos ellos. Pero estas son las chelas. Así es. Las cervezas que mencionan ellos. Cervezas artesanales, así además. Es. Cuéntenos de qué se trata la cerveza. Pues bueno, son para festejar estos 18 años. Se decidió crear para todos los fans de Hueso Colorado que quieran tener el disco físico. Pues bueno, hay un plus, unos paquetes genitales que se van a adquirir única y exclusivamente por medio de Genitalica MX. Uh-huh. En lo cual, pues bueno, creamos la primera cerveza de Genitalica y son 24 etiquetas diferentes que incluyen los artes desde el primer disco, desde el Picas o Platicas hasta... Wow. El Bien Intenso va a estar variado y son 4 sabores. Son 4 sabores, cerveza artesanal realizada por nuestros amigos de cervecería Obelisco. Y bueno, en el video de Alquímico, cabe mencionar que lo grabamos ahí en las instalaciones de la cervecería Obelisco. El video lo dirigió Leche, un buen amigo de Monterrey. Y bueno, pues en este video estamos sacando y emulando sacar la receta del elixir. De la cerveza genital. Ok, ¿y a qué sabe? Entonces, dices, son 4 sabores. Es una maravilla. Una es una Golden Ale y una Red Ale. Esas son para tomarse así normal, así bien heladas. Obviamente estas chaves se enfrían en hielo, no en refrigerador, como okay. Hacen en muchas partes del país, en hielo. Y luego tenemos una Chipotle Ale y una Black IPA, que esas son para degustar con alimentos. Preferencia costillas de puerco, barbecue, alitas picositas, ¿no? Para que complemente el sabor. ¿Y a quién se le ocurrió esta grandiosa idea? A ver... Pues mira, en realidad se trata de ofrecerle algo más a los fans, ya que pues ahorita toda la música se escucha en las plataformas digitales, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya sacar un disco pues no es como muy viable, no, ni un DVD, ¿no? Pero nosotros decidimos hacerlo así con este extra para que los fanáticos de Genitalica que quieran completar su colección de sus discos y los que quieran celebrar con nosotros estos 18 años de trayectoria, sí, mayoría de edad, puedan ver el concierto en vivo de Genitalica, escucharlo, olerlo y degustarlo, ¿no? Y brindar junto con nosotros por estos 18 años de Genitalica, ¿no? Oigan, haciendo pues esta celebración de 18 años,
uno pensaría, ¿por qué tanto tiempo? O sea, se ausentaron un poco de los escenarios, ¿no? Para poder lograr que cuajara esto. De los escenarios nunca nos hemos ausentado. Del estudio. Del estudio, estudio sí. Tuvimos ahí un del 2005 al 2010, algo así, que no sacamos disco, pero en realidad en estos 18 años nunca, gracias a Dios, nunca hemos dejado de tocar. Bien. Por los fans, ¿no? Que además ellos son los que hacen... Por los fans y por obra y gracia del señor que ahí sigue saliendo chamba. Por una ciudad. Oigan, y ¿tienen colaboraciones en este disco? Bueno... Decían, son muchas. Pero yo quiero preguntarles y que nos contesten la neta. ¿Cuál fue el más complicado de convencer para que se uniera a estas colaboraciones? Pues, fíjate que afortunadamente todos accedieron muy bien, pero a lo mejor con la que batallamos un poquito más fue con Paquita, la del barrio. ¿Se les dormía o qué pasaba? No, para nada. Yo fui a su casa a hablar con ella, proponerle pues, que queríamos hacer una canción con ella. Ajá. Y al principio como que no nos agarraba bien la onda, ¿va? No entendía el cotorreo de Genitálica. Pero afortunadamente la convencimos y bueno, de ahí se dio el tema este que hicimos. Ya que el disco pasado sacamos tríos. Uh-huh. Y a veces están muy, muy de moda los duetos, pero a nosotros nos gustan más los tríos porque sí. Son más divertidos, ¿no? Sí, claro. Tampoco no. Cuéntenos esa experiencia. Este es un trío con el grupo La Leyenda de Norteña y con Paquita la del Barrio, Invítame a Pecar, que viene siendo nuestra chambelana de los 15 años, uh-huh. ¿No? En Itálica. Y está padre y todo lo de las colaboraciones, vienen un montón de colaboraciones más ahí en vivo. El disco en vivo es muy bueno, se escucha increíble, se ve increíble. Vienen todas estas colaboraciones interesantes, pero también vienen los temas nuevos de Genitálica, ¿no? Que están bien, bien poderosos, bien potentes, bien intensos, ¿no? Con sus letras irreverentes, ¿no? Locas, con temáticas sexuales, con pues de la manera en la que nosotros nos gusta abordar, ¿no? La lírica. Y bueno, todo este combo junto con la cerveza, junto con el DVD, junto con las canciones nuevas, es lo que conforman pues esta producción bien intenso. Que además, dices, son 5 temas, ¿no? Los nuevos. Ajá. 5 temas. Yo estaba escuchando algunos de ellos y hasta el tema de las redes sociales, que si el like en Facebook, Instagram, ajá. Pues es también parte de la evolución de la agrupación, de meterse a esos nuevos públicos. Fíjate que desde el 2000 ya andábamos con la onda del porno site, ¿no? Con la canción de Imagina, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y en realidad las redes sociales forman parte de Genitálica bastante desde sus comienzos, ¿no? Porno site forma parte de Genitálica. Del día a día, del día a día. Desarrollo del producto. Sí, claro. Pues sí, crecimiento. Es parte, ya todas las redes sociales, ahí estamos también al día. Y bueno, pues recordarle a la gente que nos sigan también en Facebook, en Instagram, en Periscope, Twitter. En todo como Genitálica MX. Tinder. Me imagino que ahí se va turnando la semana, ¿no? A lo mejor una semana tú. Por zonas. Tienen Grindr, mis compadres. Ok, ahí para que se unan a esos. Búsquenlos, en una de esas hacen match. ¿Por qué no? Oigan, ¿y la evolución de la banda hacia dónde va? O sea, ¿hacia dónde se ve Genitálica? Ya cumplen 18 años, la mayoría de edad, ya pesa, ¿no? Ya alcanzan el timbre. Así es. O sea, va la onda, ya. Se va diciendo. Disco en vivo que hacemos, la cerveza Genitálica, yo creo que estamos logrando escalones bien macizos. La idea yo creo que es terminar con la promoción de este disco, a ver cómo la gente recibe la cerveza y seguir sacando discos, seguir componiendo. Viene una gira extensa por Genitálica, entonces... enriquecer más y poder a la vuelta del año, no sé, presentar algún nuevo disco. Nueva producción, bueno, más bien la producción en vivo de este disco va a estar por ahí, vamos a hacer la presentación. En septiembre va a ser en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida por lo pronto. Esperen, pues bueno, va a haber ahí visuales nuevos, hay un set acústico, sorpresas. Viene... No digas. Más colaboraciones. Surprise. Dinos, Antulio. Más colaboraciones. No se puede, son sorpresas. Sí. Colaboraciones, no los puedo decir, sería sorpresa. Y pero por lo pronto, en estas 5 rolitas nuevas, 0 colaboraciones. Okay. Puro genital. Sí. Puro genitalica. Y bueno, la nueva producción para septiembre, y vamos a estar tocando en genitalica.mx, puedes estar checando... ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos tocando? Ahora vamos a Guanajuato, vamos a Monterrey, vamos a Tabasco, vamos a Costa Rica. Uh-huh. Y bueno, ahí pueden checar todo en genitalica.mx. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Que hay muchos artistas que no responden, que porque todas les gustan. Pero yo quiero que me digan,
la que más les gusta del en vivo y la que más les gusta de las inéditas. Vamos uno por uno. A ver, okay. De este lado. A mí el en vivo, no sé, yo creo que la de Tengo un Amor, está, es como una combinación muy chida y Panteón Rococó, Inspector, Genitalica, es una canción muy prendida. Ajá. Este, ¿de las inéditas? Y de las inéditas sería tal vez Me Vale Madre. Vale, okay. Madre, vale, sí, madre. Vale Madre. ¿Tú? La mía sería... No se la sabe, mire. Mi vida no vale nada y... Y Veneno. Veneno. Ok, ¿y de este lado? Te la ganaron, pues bueno, este, Invítame a Pecar con Paquita, obviamente, okay. Pues fue algo mágico. Y, a ver, pues El Químico es una muy buena rola. Ok. Fiestera. Todos tomados, porque es la primera rola del uh-huh. disco y es puro Genitalica, nada más directo. Cuatro animales haciendo ruido. Y de las inéditas, yo creo que Errores. Ok. Bueno, ahí está balanceado, ¿no? ¿Ustedes cuál es su favorita? Cuéntenos también en redes sociales. ¿Qué tal les ha ido con el lanzamiento? Porque desde el 19 de mayo ya está en plataformas digitales. El video tenía unos días que se había estrenado. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido el sentir de la gente? Porque ahora ya es muy inmediato. Sí, bueno, han sido muy comentarios muy positivos, todo lo que hemos recibido. Todavía es pronto, ¿no?, para saber hacia dónde van las cosas. Lo que sí es que pues estamos tocando bastante y hay un montón de planes, ¿no?, que vienen para este año y para el año que sigue, ¿no? A Genitalica, como decimos, le cuelga mucho por delante. Y, okay. Y al que no le guste Genitalica, pues a la larga se acostumbra. Y se lo perderá, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, celebrar con los fans. Ya hice 8 años, son bastantes. Ajá. Nos ha pasado de todo, ha sido una... Pues es una bendición poder seguir haciendo música y poder seguir fieles a un estilo que no es el más comercial, pero es el nuestro, ¿no? Entonces yo creo que de eso es de lo que se trata y pues a Genitalica todavía le cuelga un rato más de rolas y de irreverencia. Y de camarero. Tenemos preguntas, a ver, vamos a ver. Me voy a atravesar esto así en vivo. Vuelvan a Ciudad Juárez, ¿para cuándo va a haber? Juárez no tenemos fecha. Hasta ahorita no sabemos, pero sí esperemos ahí, ir antes de que acabe el año. Disco. Antes de que acabe el año. Cerquita. ¿Sí? De 2 semanas. De Cotorreo. Pero no fuiste a cantar. No. Estén pendientes de Genitalica MX. Ajá. ¿Cuándo estará a la venta el disco? Sus paquetes de 12 cervezas o de 24 cervezas junto con esta producción bien intenso, ¿sí?, conmemorativa de los 18 años de Genitalica. Ok, pues entonces a correr a las plataformas. Si mientras hacen su pedido, pues escuchan el disco y ya... Claro, pueden escuchar el disco en las plataformas digitales. Y lo recomiendan. Y así les gusta... pues pueden adquirir el material físico junto con la cerveza pues en la página, ¿no? Se trata de estar en contacto directo con los fans, un poquito eliminar los intermediarios para que sea también para ellos más accesible y poderles ofrecer algo más, ¿no? O sea, algo que puedan, como te decía, tomar. Importante. Pues sí hubo pedas y cruz muy fuertes. Fuertes, ¿verdad? Sí ha habido. Cuando soy americano, ajá, y bueno, la quiso fácil. El pechito, ¿no? Pero bueno. Pero entonces ustedes aquí no. Seguimos. No, no, no. Seguimos dándole. Es un proyecto de vida, entonces no se puede dejar así nada más. Okay. No podemos dejarlo. Eso está padre que ya lo tengan claro y que vayan así a ese rumbo, ¿no? Porque muchos de pronto, si se van por el tema de la lana... Bueno, pues si fuera por lana ya no estuviéramos... Ya, no, ya se, no hubiera yo con la fama. Ningún grupo estuviera tocando si fuera por la lana. No. Aquí se trata, para nosotros lo más sagrado y lo que más disfrutamos es el escenario, ¿no? Entonces, esta profesión, esta carrera, el hecho de viajar y de llegar y montar un espectáculo para cantar tus canciones y que la gente te siga el pedo, pues es algo que no quieres dejar de hacer nunca, ¿no? O sea, es algo que quieres ir creciendo y haciendo cada vez mejores, pues, canciones, mejores producciones en vivo, mejores todo, ¿no? Pero no es algo como de lo que te hartes. Es algo de que pues, mientras tengamos salud, yo creo que, pues, salud.
vamos Salud. A seguir, ¿no? Entonces, la cita es el 19 de septiembre. No, no es una fecha específica, va a ser en septiembre. O sea, va a ser la fecha ahorita así específica no la tenemos, pero sí, bueno. Sí que va a ser en septiembre en la Ciudad de México. Okay. Mérida, Guadalajara, Monterrey. Bueno, entonces recordarle a toda la gente, el disco se llama Bien Intenso, ya lo encuentran en todas las plataformas digitales y ellos son Genitalica. Yeah. Yeah. Gracias. Nos vamos, quédense con más aquí en 724, ya saben, la información de espectáculos y del mundo, todo lo que sucede en nuestro sitio 724.mx. Adiós.